año 2009 inició la construcción del puente peatonal ubicado en la carretera internacional a la altura de la tienda departamental Aurrerá, en la agencia de Santa Rosa. Esto tras la insistencia de algunos ciudadanos por evitar más accidentes en el lugar. Sin embargo, a casi 5 años de que esta obra se haya puesto en marcha y pese al peligro que representa cruzar la carretera, muchos transeúntes se niegan a usar el puente peatonal. Al realizar un sondeo, la ciudadanía comentó para las cámaras de MVM Televisión que es normal ver a niños, jóvenes y adultos tratando de ganar el paso a los automóviles y camiones. Inclusive aseguraron que en ocasiones son familias completas las que arriesgan su vida al no hacer uso del puente. Está peligroso, ¿no? Y es una irresponsabilidad de ellos. ¿En ocasiones no cruzas el puente? Sí, yo sí cruzo el puente. Sí lo cruzo. Pues a veces mucha gente pues, se atraviesa con mucha la velocidad que es ya es fuerte, pues, y la gente no entiende. Yo estando aquí, yo les digo, súbense ahí arriba del puente, pero no hacen caso. ¿Eh? Le digo, cuiden su vida, porque pues, si no se cuidan ellos, pues, ¿quién los va a cuidar? ¿No? Muchos accidentes han habido acá, por no cruzar el puente. Ha habido muertos y heridos, o sea, atropellados, por no cruzar el puente. Digamos, hasta yo lo hago a veces, Sí, porque es más rápido cruzar, pero hay que fijarse muy bien, ¿no? Hay que atravesarlo con cuidado, porque bueno, mucha gente lo atraviesa y no pone cuidado, pues va sin cuidarse, pues nomás lo pasan como si nada. Este puente es tan solo un ejemplo de la falta de responsabilidad de las y los oaxaqueños, quienes por evitar el cansancio arriesgan a diario su vida intentando cruzar las peligrosas vialidades. Con imágenes de Alan Ramírez, reportó para MVM Televisión, Vicky Ramírez.